Una vergüenza, mayúscula, lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Una vergüenza. Obedece única y exclusivamente a cálculos electorales de la Concertación. Yo espero, de verdad, por el bien de la educación de nuestro país, por el bien de los jóvenes universitarios, que en el Senado esto se pueda revertir. Porque el único ministro que ha fiscalizado el lucro en la educación superior, el único ministro que ha hecho la pega, ayer paga los platos rotos por lo que no hizo en 20 años la Concertación con sus ministros de educación. Esta es una pasada de cuenta respecto a lo que ocurrió con Yasna Probst en su momento a su juicio. Yo creo que esto es un muy mal ejemplo de lo que no debe ser la política. Esto es de una bajeza inconmensurable. La verdad que yo lo lamento mucho y lo lamento por la educación chilena. Hoy día vamos a seguir trabajando con más fuerza que nunca para sacar adelante los proyectos en materia de educación, los proyectos del presidente Piñera en esta materia. Pero lo que pasó ayer creo que es un muy mal precedente y es lo que la ciudadanía condena respecto de la clase política.